Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se llama esta vaina por aquí? El kilómetro 36. ¿Esa patana se cayó esta mañana o cómo fue? ¿O fue anoche? ¿Eso fue anoche que se volteó esa patana? Ustedes llegaron y estaban aquí ya. Pero aquí siempre hay un vehículo que se descarrila. Kilómetro 36 antes de llegar a Villa Altagracia. A mí me parece que es que la vía tiene una fuerte bajada. Entonces cuando hay algún problema con los frenos, se explota una goma, se daña algo del vehículo, estos camiones pierden el control los choferes. Y ahí viene el accidente. Como ustedes pueden ver, es una empinada muy fuerte. O sea que hay que ponerle señales de reducir la velocidad, porque aquí esto está demasiado empinado. Por aquí tenemos este furgón. El camión ya se lo llevaron, ¿no, verdad? La suerte es que en esta zona no vive gente, es lo primero. En la orilla de la calle, como viven en el sur. En el sur, mayormente la gente vive a la orilla. Que ustedes se imaginan, ese furgón descarrilado metido en una casa. Miren cómo ese furgón hizo la calle, una calle. Rompió por ahí entró. Bueno, kilómetro 36. Antes de llegar a Villa Altagracia. Es sumamente peligroso. Aquí no solamente se ha accidentado eso, son varios que se han accidentado por otro lado. Como ustedes pueden ver, aquí parece como que le gusta los camiones meterse en esa cueva que ustedes ven ahí, vean. Y de aquel lado ahí. Porque es una empinada muy fuerte, los choferes se descuidan. Al descuidarse los choferes, el vehículo pierde el control. Una explosión de una goma, los frenos dañados o cualquier cosa que el vehículo tenga. Eso hace que se presente un accidente en esta zona. Cuando usted llegue al kilómetro 16, usted vaya cargado como va ese, baje la velocidad, los camiones tienen que bajar la velocidad. Porque si los camiones siguen a la velocidad rápida, van a perder control. Ese es el problema que hay aquí en esta zona. Aquí en esta zona tienen que poner señalización de velocidad baja. Un vehículo así, que como ese, que vaya bajando. A ver, mira, ese viene como tiene que venir. Ese camión viene como tiene que venir. Ese que viene allá, lento. Y la pista, ampliarla para que los camiones bajen despacio cada uno. Vengan bajando despacio. La pista ampliada para que los camiones lo vengan bajando despacio y los vehículos de poco peso vengan en otra vía. La circulación sea más rápida. Vehículo cargado, claro está, va a perder control en esto. Por eso que el vehículo perdió el control. Pierde el control, se accidenta el chofer, se desbarata el vehículo. Porque es una empinada. Mira cómo bajan ellos, que bajan la velocidad. Kilómetro 36.
muy peligroso, la gente no coge cabeza, los motoristas son los primeros indecentes. Kilómetro 36, chofer, camionero, baja la velocidad y ande al paso por aquí, que por aquí se han mirado mucho. Bueno, vamos, allá arriba el accidente. Si ustedes ven, ven el camión allá, vengo allá. Miren el camión. El camión allá. Miren el camión allá, ese, allá está. Y miren aquí, miren. Ahí vino otro camión y se fue por ahí. Ustedes ven que no tiene la valla. Que los jornaleros, o sea, los trabajadores de la COPC están limpiando ahí y están construyendo eso. Eso fue un camión que se fue. O sea que esto hay que ponerle un límite de velocidad aquí, en este pedazo. Sea 60 y que nadie lo supere. Aquí están en reparación. Están reparando la avenida. Está bien eso, arreglando por aquí. Otra cosa bien. Ya que un hoyo, hasta un hoyo te puede dañar una goma. Hay un hoyo, te dañó una goma, tú puedes tener un accidente. Está bien eso, que hay que reparar. Porque yo veo mucha gente en esos trabajitos. Poca máquina de trabajo. La gente de antes era más manual. O sea, sabían trabajar con un trillo, una pala, y agarraban. Agarraban, empachaban. Yo veo que están. Hay como 30 dirigiendo el tránsito y como 10 trabajando. Pero nada. Es importante que el tránsito se dirija si se está haciendo algo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se llama esta vaina por aquí? El kilómetro 36. ¿Esa patana se cayó esta mañana o cómo fue? ¿O fue anoche? ¿Eso fue anoche que se volteó esa patana? Ustedes llegan y estaban aquí ya. Pero aquí siempre hay un vehículo que se descarrila. Kilómetro 36 antes llega a Villa Altagracia. A mí me parece que es que la vía tiene una fuerte bajada. Entonces cuando hay algún problema con los frenos, se explota una goma, se daña algo del vehículo, estos camiones pierden el control los choferes. Y ahí viene el accidente. Como ustedes pueden ver, es una empinada muy fuerte. O sea que hay que ponerle señales de reducir la velocidad, porque aquí esto está demasiado empinado. Por aquí tenemos este furgón. El camión ya se lo llevaron, ¿no, verdad? La
suerte es que en esta zona no vive gente, es lo primero. En la orilla de la calle, como viven en el sur. En el sur, mayormente la gente vive a la orilla. Que ustedes se imaginan, ese furgón descarrilado metido en una casa. Miren cómo ese furgón hizo la calle, una calle. Rompió por ahí entró. Bueno, kilómetro 36, antes de llegar a Villa Altagracia. Es sumamente peligroso. Aquí no solamente se ha accidentado eso, son varios que se han accidentado por otro lado. Como ustedes pueden ver, aquí parece como que le gusta los camiones meterse en esa cueva que ustedes ven ahí, vean. Y de aquel lado ahí. Porque es una empinada muy fuerte, los choferes se descuidan. Al descuidarse los choferes, el vehículo pierde el control. Una explosión de una goma, los frenos dañados o cualquier cosa que el vehículo tenga. Eso hace que se presente un accidente en esta zona. Cuando usted llegue al kilómetro 16, usted vaya cargado como va ese, baje la velocidad. Baje la velocidad, los camiones tienen que bajar la velocidad. Porque si los camiones siguen a la velocidad rápida, van a perder control. Ese es el problema que hay aquí en esta zona. Aquí en esta zona tienen que poner señalización de velocidad baja. Un vehículo así, que como ese, que vaya bajando. Ya ve, mire, ese viene como tiene que venir. Ese camión viene como tiene que venir. Ese que viene allá, lento. Y la pista, ampliarla para que los camiones bajen despacio cada uno. Vengan bajando despacio. La pista ampliada para que los camiones lo vengan bajando despacio y los vehículos de poco peso vengan en otra vía. La circulación sea más rápida. Vehículo cargado, claro está, va a perder el control en esto. Por eso que el vehículo perdió el control. Pierde el control, se accidenta el chofer, se desbarata el vehículo. Porque es una empinada. Miren cómo bajan ellos, que bajan la velocidad. Kilómetro 36. Muy peligroso. La gente no coge cabeza. Los motoristas son los primeros, indecentes. Kilómetro 36. Chofer, camionero, baja la velocidad y ande al paso por aquí, que por aquí se han mirado mucho. Bueno, vamos, allá arriba el accidente. Si ustedes ven el camión allá. Miren el camión. El camión allá. Miren el camión allá, ese, allá está. Y miren aquí, miren. Ahí vino otro camión y se fue por ahí. Ustedes ven que no tiene la valla. Que los jornaleros. Los trabajadores de la COPC están limpiando ahí y están construyendo eso. Eso fue un camión que se fue. O sea que esto hay que ponerle un límite de velocidad aquí, en este pedazo. Sea 60 y que nadie lo supere. Aquí en el Ayuntamiento de Santiago, señores, el único ayuntamiento que inventa y renova cosas. Cuando yo vine, yo no lo encontraba. Y un tipo me dijo, tú coge. Y donde tengo una casita muy bonita, es un árbol, ahí el ayuntamiento. Yo dije, eso, pues será verdad. Cuando yo busca, nunca los hallo el ayuntamiento, por coincidencia.
me encontré con esa casita. Dije, ah, pero mira, pero no dice ayuntamiento, nada más que allá arriba, la mata lo tapan, ¿eh? Allá arriba dice Palacio Municipal. La mata lo tapan. Está muy decorado, muy bonito. Yo dije, bueno, pues llegué, por fin llegué. Dije, bueno, pues por fin llegué al ayuntamiento, porque en realidad está tan decorado que no parece un ayuntamiento. Esto parece es como el palacio presidencial. No hay tantos militares como el palacio presidencial, que tú no pasas de la puerta, te devuelven para atrás. Aquí no, aquí te dejan entrar. ¿Qué usted quiere? No, estoy firmando los parques de aquí, del ayuntamiento. Como en los campos siempre, ustedes verán. Miren qué lindo árbol. Que saben de mata, saben qué árbol es este. Es un árbol. Para mí es uno de los jardines más bonitos de aquí, de Santiago. Se gastó unos cuartos de nuestros cuartos. Lamentablemente es así. Los políticos gastan los cuartos en embellecer las áreas, pero salen de nuestro bolsillo, güey. Como quiera, por lo menos lo está invirtiendo. Ahora aquí está la otra salida. Pero está bien. Los parques debieran estar así. Ahí te ven una figura, una estatua. Los parques debieran estar así. Y aquel lado también hay varias matas muy bien organizadas. Como ustedes ven por ahí también. También hay varias matas organizadas. Aquí para Navidad. Para Navidad aquí le meten todos esos bombillitos, le meten luz. Y están ahí todavía con esta vaina que brilla de noche. Esperemos que los parques de aquí de Santiago estén de bonito como aquí en la alcaldía. Porque en realidad la alcaldía está muy decorada, muy organizada. Una casita de madera ahí que no vive nadie. Eso es lujo. Ahí no vive nadie. Ahí entran ellos a jugar qué. Ahí no vive nadie. Lo más grande es esta bandera. ¿Qué fue? La bandera dominicana. Lo más grande. Mira cómo baila esa bandera. Mira cómo baila esa bandera. Mira cómo baila. Diciéndote, aquí estoy yo. Como nosotros los dominicanos, afrentosos. Donde quiera que vemos una celebración, ahí estamos. Aquí tienen toda la bandera. El ayuntamiento de la capital debiera copiar algo de este ayuntamiento, porque está, aunque sea, ponerlo, organizarlo así, ponerlo bonito como está aquí, que se vea espléndido. Se ve espléndido. Por acá también ustedes miren mucho árbol, porque esto es campo, en realidad. Aquí estamos en Santiago, tenemos pinos ahí. Aquí estamos en Santiago. La cosa, los árboles sobran. Por ese paso humano, usted va a entrar ahí. Eso, me imagino yo que tiene que tener unos muebles ahí adentro. Cero camas, porque. O si no, se lo goza el guachimán. Bueno, está bonito esta vaina. Pero hablando de todo, como le dije ahorita, eso es lo que se debe. Si usted es administrador del Estado, mira cómo baila la bandera, mira cómo baila la bandera, mira cómo baila la bandera, mira el que me vio. Empezó a abrirse y decir, aquí estoy yo, grábame, súbeme, que yo soy la institución de este país, la bandera de la República Dominicana. Miren que casita más bonita. Y afuera se ve de lo último. Estilo como ustedes saben.
solamente yo, Juan Richardson.